Hola amigos del canal Random, una vez más os traemos un Errores de Películas. Hoy hablaremos de... Piraña, la de 1978. Por cierto, si no viste las películas anteriores de Piraña, pausa el vídeo y pincha aquí. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con una pareja de excursionistas que andan en pleno bosque sin saber muy bien hacia dónde van. Resulta raro que estén de excursión en plena noche, pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. De repente se topan frente a una propiedad privada y cometen allanamiento porque les resulta divertido. Además, parece que no saben leer, ya que el cartel advierte que están en una zona de pruebas militares y les da igual. Llegan a una especie de presa y deciden que lo mejor es bañarse en un lugar donde los militares hacen pruebas. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. A David comienzan a morderle, pero en lugar de intentar salir, se queda quieto. Y claro, muere dejando un rastro de sangre, la cual desaparece cuando Bárbara llega a donde estaba su novio. ¡Bah! Da igual, la moza también muere. Maggie es una investigadora a la que le gustan los juegos de última generación, y la cual se encargará de buscar a la pareja que se comieron las pirañas. ¿Y la policía para qué está? ¿Por qué no los busca la policía? Maggie viaja en un jeep, pero se le estropea. Aún así consigue llegar a la cabaña donde vive un tal Paul. El borrachín tiene un salero que desaparece mágicamente mientras come, pero vuelve a aparecer. Paul le cuenta a la chica que hay una zona donde el ejército realizaba pruebas y se van en el jeep para... Pero un momento, ¿se ha arreglado mágicamente el jeep? A pesar de estar en un área restringida, vemos el segundo allanamiento de la película. ¡Venga, la fiesta del allanamiento, que es gratis! Una vez dentro, Maggie encuentra un colgante que tiene las iniciales de Bárbara, así que deciden vaciar la piscina. ¿Encima de que entras sin permiso, vas a vaciar la piscina porque te da la gana? ¿Y cómo es esto de que han encontrado el colgante fuera del agua? Recordemos que la chica se bañó con él puesto. En fin, tras otro allanamiento más, encuentran un laboratorio donde hay... ¿Qué es eso? Tras salir del laboratorio y cerrar la puerta, Maggie encuentra una mochila de los desaparecidos y la palanca para drenar el agua. Pero les ataca un viejo y vemos de nuevo a... ¡Pero ese bicho no estaba en el laboratorio! ¿Y cómo ha llegado aquí? Recordemos que cerraron la puerta. Total, que Paul le golpea a Bud Spencer en el hombro y el hombre comienza a... ¿sangrar por la frente? En fin, una vez que han vaciado la piscina, encuentran el esqueleto de un perro. ¿Pero dónde están los restos de la pareja? El viejo huye con el jeep, pero termina dándose una hostia. Así que Maggie y Paul, que han llegado en tiempo récord a pesar de ir a pie, rescatan al hombre, o mejor dicho, lo secuestran, porque lo retienen atado en casa de Paul. ¿Pero en esta película no existen las leyes? Por cierto, ¿cómo lo llevaron a casa de Paul si no tenían ningún vehículo? Como Paul no tiene coche, decide ir al pueblo con Bárbara y el científico en una balsa que nunca antes había probado. ¡Menudo plan, eh! Ya que estaba feliz contándole chistes sin gracia a su perro mientras tenía los pies en remojo. Entonces le atacaron las pirañas e, incomprensiblemente, no sacó los pies del agua. Encuentran al perro pulgoso de Jack ladrando y deciden acercarse. Allí ven el cuerpo del viejo sin vida, con lo que Paul decide que lo enterrará. Pero vamos a ver, ¿no informáis a la policía ni a nadie de que se ha muerto este pobre hombre? ¿Lo enterráis así sin más? Paul recuerda que hay un campamento de verano donde se bañan los niños y donde casualmente está su hija, la cual se divierte tirando dardos, aunque estos desaparecen al cambio de plano. Encuentran a un niño encima de una canoa que se está hundiendo e, incomprensiblemente, el científico se tira al agua. A ver, ¿cuál era tu plan? ¿Meterte en el agua con pirañas, recoger al niño y llevártelo a la balsa? Pues claro, mueres por tripardiule. La sangre del científico se derrama en el agua, y los peces atacan la balsa rompiendo las ataduras de los troncos. ¿Pero por qué se comen las cuerdas en lugar de la mano? ¡No tiene sentido! Bah, da igual. Consiguen llegar a la orilla. Paul se va corriendo a la presa para que no abran las compuertas y por conveniencia del guión está justo al lado, y casualmente impide que las abran en el momento exacto que lo iban a hacer. Llega el ejército en tiempo récord, sobre todo porque vienen muy preparados. Los soldados tienen un plan muy avanzado para ver si realmente hay pirañas. ¡Tirar comida! ¡Genios! ¡Bravo! Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de ver el error de esta escena. Un momento amigos, este vídeo está siendo patrocinado por CyberGhost VPN y quiero hablaros de ello, porque es una de las mejores VPN que hay. Ya sabéis que al navegar por internet siempre estáis expuestos a que accedan a vuestra información. Sin embargo, CyberGhost VPN te mantiene oculto y de esta manera nadie podrá ver lo que estás haciendo. Gracias a la VPN también podrás acceder a contenido bloqueado geográficamente. Por ejemplo, Netflix en Latinoamérica tiene un 50% del catálogo si lo comparamos con Estados Unidos. Así que con tan solo unos pocos clics podrás acceder a todo el contenido completo. A mí personalmente me gusta ir al Netflix de Japón por todo el anime que hay. ¡Guapo!
Además de Netflix, podrás desbloquear más de 30 servicios de streaming diferentes, como Amazon Prime, Hulu, Disney Plus y muchos más. El servicio tiene más de 36 millones de usuarios, precisamente por lo fácil que es de utilizar. Es compatible con Android, iOS, Mac, Linux, consolas, y puedes tenerlo hasta en 7 dispositivos a la vez. La gente de CyberGhost VPN ha dejado una oferta especial. Si contratáis el servicio a través del link que hay en la descripción, os costará un total de $2.75 al mes. ¿Que lo tenéis y no os convence? No pasa nada, tendréis hasta 45 días para solicitar un reembolso, sin preguntas y sin ningún riesgo. Personalmente es un servicio que recomiendo. Bueno, sigamos con el vídeo. ¡Música de Tetris! Sí, hay muchas diferencias, como las manos de Maggie en la cintura, el soldado que se teletransporta, la mano de la doctora Mengers en la cara y muchos más. Venga, dejad en comentarios cuántos habéis encontrado. El soldado saca el hueso pelado, aunque vemos que sostiene la cuerda con la mano izquierda y el plano siguiente con la derecha. Para eliminarlas han pensado envenenar el agua, pero con dos mangueras me da a mí que van a tardar bastante, ¿eh? Paul intenta explicarle al coronel que las pirañas pueden tomar otro camino para llegar hasta el río principal, pero el hombre es bastante duro de mollera y no le hace caso. Además, los retiene en una tienda de campaña custodiada por un soldado. Paul tiene un plan: enviar a Maggie para que distraiga al guardia, y la chica le pregunta... Listen, are you gay? En fin, que se deshacen de él y se van en un jeep del ejército. El monitor del campamento recibe una llamada. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! El monitor no se ha creído la historia de las pirañas y llama borracho a Paul, así que deciden ir al campamento, pero la policía los detiene. El policía tampoco se cree lo de las pirañas y reconoce a Paul como el borracho que detuvo el mes pasado. ¡Menuda fama tienes, eh! Por cierto, esta luz que vemos reflejada aquí debe ser de un foco del equipo técnico, ya que en la carretera no hay ningún tipo de iluminación. El coronel habla con el policía y le pide que retenga a Paul y Maggie, así que el pellizcabombillas este los deja encerrados en las celdas. Mientras tanto, en el campamento, dos de las cuidadoras hablan sobre meterse en el lago y cruzarlo a nado. Pero entonces llega el monitor y les dice que anda vigilando que nadie nade por la noche. ¡Pero vamos a ver! ¡Tú no estabas durmiendo! ¿Cómo es que ahora estás levantado? ¡Si hasta tenías puesto el pijama! Volvemos a las celdas, donde Maggie da patadas a una tubería hasta que consigue romperla, lo cual me parece bastante fácil, sobre todo si te desenroscan una pieza, ¿eh? La chica levanta la tapa de la cisterna y la estampa en el suelo para que se despierte el policía, aunque vemos que hay trozos que desaparecen al cambio de plano. La chica envuelve un trozo en su rebeca y lo esconde detrás suya. Entonces llega el policía, que no ve sospechoso que la chica esconda algo detrás suya, y encima se agacha y le da la espalda. Pues claro, a dormir. Maggie entonces hace subir el contador de vergüenza ajena al quitarle los pantalones al policía para llevarse las llaves. Una vez con ellas, abre la celda de Paul y se escapan, ya que convenientemente para el guionista solo hay un único policía en la comisaría. Gardner está presentando el nuevo resort Aquarena, mientras vemos que su sombrero cambia de mano en cada plano. También vemos que tiene un micrófono frente a su brazo, pero mágicamente ahora está detrás. Durante el evento hay una fiesta en la que... ¿Pero dónde vas con esas pintas, 3PO? Paul se da cuenta de que el agua de la piscina donde hacían pruebas con las pirañas es salada, así que es probable que los peces sigan el curso del río buscando el mar. ¡A buenas horas! ¿Y esos planos a cámara rápida mientras conduces? ¡Cutres! Los niños se divierten en el lago, sin saber que van a ser la merienda de las pirañas, e incluso hay una que sabe saltar, pues porque sí. Los niños huyen como pueden, mientras las monitoras... ¿Por qué no hacéis algo? La hija de Paul acude al rescate, pero una de las monitoras muere. Maggie y Paul llegan al campamento, así que la chica llama a la acuarena avisando a Gardner de que hay pirañas, pero el hombre, además de no creerle, le pilla un dedo al extra. El coronel está compinchado con Gardner para que la acuarena siga abierto, pero esto no tiene mucho sentido, ya que el coronel sabe que puede morir gente y eso es más negativo aún para el acuarena que cerrarlo por precaución. Las pirañas hacen aparición, atacando a un submarinista al que matan. De repente, sin venir a cuento, hay un accidente con final a lo Michael Bay. Por cierto, el actor que hace esquí acuático y el especialista que lo dobla tienen el salvavidas de color distinto. ¡Realismo! Los turistas se convierten en comida para pirañas e intentan subirse al barco donde está el coronel. Esto es algo que tampoco entiendo. Sabiendo que puede haber pirañas, ¿por qué se subieron al barco? ¡Bah! Da igual. El militar se cae y se lo comen las pirañas. Llegan Paul y Maggie y se suben a una lancha que el guionista puso ahí porque le interesaba. Nuestros amigos tienen un nuevo plan: abrir el conducto de la refinería para verter los residuos en el agua y así matar a todo bicho viviente. Una vez allí, Paul tiene otro plan: atarse a la cintura una cuerda que el guionista puso en la lancha,
abrir el conducto de residuos y que Maggie le arrastre al contar hasta 100. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. ¿Y aquí no hay pirañas o cómo va esto? Paul encuentra la válvula y comienza a liberar los residuos. Entonces ahora sí hay pirañas que muerden a Paul, el cual abre del todo la válvula. ¡Ya verás cómo se van a poner los de Greenpeace! En fin, que Maggie saca a Paul, el cual sigue vivo pero un poco mordisqueado. Al final, entrevistan a la doctora Mengers, la cual dice que aunque las pirañas lleguen al mar, morirán. Y pone cara de mala maligna. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. No olvidéis hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN está otorgando a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y podrás acceder a contenido bloqueado geográficamente por tan solo $2.75 al mes. Totalmente libre de riesgos. Échale un vistazo. Link en la descripción.